¿Qué pasó? Se detuvo. Sí, sí, pero ¿eso qué quiere decir? Porque no hay corte de luz. Es inútil. Está descompuesto. Pero bueno, yo tengo muchas cosas que hacer. No puedo quedarme acá encerrado. Te estás cansando. Nadie nos escucha. Bueno, pues yo tengo una reunión importante. Todo el mundo tiene algo importante para hacer. ¡Hey! ¡Hey! ¡Allá afuera hay alguien que se quedó en el ascensor! Te dije que es inútil. Las oficinas están cerradas. Bueno, pero quizás haya alguien todavía. No. ¡Hey! Se han ido todos. Solamente está el conserje. Pero seguramente está en su cuarto, durmiendo y soñando. ¿Y cómo es que está tan segura de eso? Es que soy su hija. ¿La hija de quién? La hija del conserje. Ah, bueno, entonces usted vive en el edificio. Debe saber lo que le pasa a este maldito ascensor. Yo no vivo en este edificio. Solo soy hija de uno de los residentes. Pero yo sé qué le pasa al ascensor. Tiene un cortocircuito, pero no sé arreglarlo. ¿Quién sabe? ¿Y el hombre del servicio especializado? Ah, bueno, ¿por qué no me lo dijo antes? Deme el número. ¿El número de quién? El hombre del servicio. No sé, ¿es mi pariente o algo? A ver, ¿usted no dijo que era la hija del conserje? Sí, soy la hija del conserje, no su agenda telefónica. Bueno, el número de su padre, entonces. Ay, su teléfono debe estar apagado. ¡Maldito! ¿Quién? ¿Mi padre? No, no, esto no funciona. Quizá está sin batería. No puede ser, no puede ser. A ver, ¿usted me quiere decir que no? ¿Nos vamos a tener que quedar acá hasta mañana a la mañana? No, hasta el día siguiente. No, hoy es sábado. No, esto no puede ser peor. ¡Qué mala suerte que tengo! ¿Y qué estaba haciendo aquí un sábado por la tarde? Las oficinas están cerradas los sábados. Lo que pasa es que la puerta estaba abierta y entré directamente. Yo no sabía que... No trabajaba los sábados. ¿Y por eso tomó el ascensor? Bueno, sí. Sí, pero ¿qué tiene que ver usted todo esto? A ver, ¿por qué me hacen tantas preguntas? ¿Y usted por qué subía? Yo no quería subir. Bueno, sí quería. Bueno, no es asunto de nadie. Muy bien. ¿Sabe qué? Se ve que usted sola puede hacer preguntas. Parece una inspectora. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Afuera, por favor! ¡Que se quedó el ascensor! Puedo creer. Mire, puede gritar, puede maldecir, puede darse la cabeza contra la pared o venir a estrangularme, no sé qué está esperando. Pero aún haciendo todo eso, no puede salir. Tiene que esperar. ¿Pero esperar hasta cuándo? Hasta el lunes.
lunes, cuando vienen todos los empleados. Voy a quedar atrás, hay muchas cosas que hacer. ¿Y su padre? ¿Qué es su padre? Ay, él no está bien. Ha tomado su medicina y no despierta como en 2 días. Lo hace los sábados y los domingos. Yo no puedo creer. O sea que gracias a su padre vamos a tener que estar acá encerrados. ¿Qué hace? ¿Puede ver? Estoy leyendo el diario. Sí, sí, yo sé, pero... A ver, ¿cómo puede leer el diario en semejante situación? ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me saque los pelos uno a uno? La vida debe continuar bajo cualquier circunstancia. ¿Quiere un chicle? No, gracias. ¿Estás seguro? Bueno, ok. Deme uno. Gracias. Este ascensor ha de ser muy viejo, ¿no? Sí. Como todo en este edificio. ¿Usted hace mucho que vive... ¿Que vive acá? Desde que me conozco. Ah, ¿y trabaja acá también? No, como dije, mi padre trabaja aquí. ¿Y usted qué hace? Nada. Y todo. ¿Pero por qué me está haciendo tantas preguntas? A ver, vamos a estar 2 días encerrados acá. Tenemos que pasar el tiempo de alguna manera, ¿no? Sí, pero no haciéndonos preguntas. ¿Veo que está subrayando el diario y que está buscando trabajo? Supongamos que así sea. ¿Usted tiene una agencia de colocaciones? No, no. La empresa para la que trabajo está buscando una secretaria. Claro que para otras ciudades no creo que usted pueda ir. No. No puedo. Gracias. ¿Qué le pasa a esto? Siempre pasa. ¿Qué cosa? Que cuando uno necesita algo, nunca está disponible. ¿Usted no tiene uno? ¿Qué cosa? Un celular. ¿Un celular? Sí, sí, sí. Me refiero a un teléfono celular. No. Y no necesito de ese juguete. De hecho, no me gusta que alguien me perturbe llamándome cuando le viene en gana. Bueno, pero lo que pasa es que a veces hay urgente. Si es urgente, siempre son malas noticias. Alguien ha muerto. O el otro está atascado en el ascensor. En todo caso, prefiero escucharlo más tarde. Nunca dan buenas noticias por teléfono. Quiero decir, nunca hay buenas noticias. Pero a veces es necesario para usted hacer algún llamado. Ahora es ese teléfono el que cumple esa función, ¿no es así? Sí, porque a veces no hay un teléfono como una mano. Como dije, la cosa que necesitamos nunca está a mano. Nos tenemos que acostumbrar a esa condición. Acostumbrarnos o morir. Bueno, pues yo le quiero decir... ¿Me va a comer la cabeza los 2 días enteros que estemos varados aquí? Como usted bien dice, su teléfono no funciona. Y yo no soy un pasatiempo, ¿sabe? Tengo cosas importantes que hacer. Y no tengo tiempo para todas esas tonterías. Ocúpese de sus asuntos. ¿Por qué se enoja tan fácilmente? A ver, dígame. ¿Qué tiene de malo en conocer un poco a la gente en estos días? Es inútil. Es inútil esto de conocernos. Porque en 2 días, cuando se abra la puerta de este ascensor, cada uno se ocupará de sus asuntos. Esto de conocernos es inútil. Lo hace a una tener esperanzas para nada. ¿Esperanzas? ¿Esperanzas de qué? Ay, termínela, por favor. No, no, no. Termine la frase. Yo quiero saber, a ver, ¿qué la pone esperanzada de mi pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres saber? ¿De qué uno es importante para alguien más? Que hay alguien que quiere saber de los asuntos de uno, que es interesante para esa otra persona.
y no que la gente le pase de largo, como si fuera un cerdo, sino que hay alguien que nos ve, que nos escucha, que nos hace preguntas, que somos interesantes para esa otra persona, y no que la persona nos olvida tan pronto como olvida sus estúpidas preguntas. ¿Entendió ahora? Pero yo no olvido a la gente fácilmente. ¿Realmente, señor Jaqueri? ¿Cómo supo usted mi nombre? Porque yo no me olvido de personas como usted tan fácilmente. Nosotros nos hemos visto antes, ¿no es así? No sé. Fue usted que dijo que no se olvidaba fácilmente de las personas. ¿Sabes que al principio su cara me era familiar y su voz también? Yo pensé que la había visto en alguna de estas oficinas, pero usted me dijo que no trabajaba acá en este lugar. Pero yo estoy seguro de que la vi, pero hace muchos años, ¿no? ¿Usted no estudió ingeniería? No, no lo hice. PNL y esas cosas. ¿Qué? Programación neurolingüística, porque yo iba tranquilidad del alma a esas clases, sí. Hace ya tiempo que mi alma está tranquila. Y la verdad que no necesito esas cosas. Entonces, ¿dónde la he visto? ¿Realmente usted se acuerda así de las personas? Bueno, bueno. A ver, lo que pasa es que yo he estado tan ocupado que mi memoria se volvió un poco frágil. Pero yo estoy seguro de que la conozco de algún lado y la he visto, pero hace mucho tiempo. Solo me ha visto. ¿Que le he hablado también? Eso es todo. ¿Ha sido más que eso? Ahí es fantástico. Muchas gracias, señor Jaqueri. Así que usted recuerda exactamente. ¿Cómo voy a olvidarlo? Lo recordé al instante que entré en este ascensor. Bueno, ¿y por qué no me dijo nada? Y porque estaba esperando que usted dijera algo. Bueno, ok, diga ahora, ¿dónde nos hemos visto? Basta, me está alterando. Pero, ¿cómo es eso? ¿Por qué se enoja? Realmente no recuerda nada. A ver, no entiendo qué está pasando. Me arruinaré por la gracia de sus ojos, la construcción de su vieja promesa. Yo elegiré... Sí, yo recuerdo ese poema. Jafés es el autor de eso. ¿Es así, no? Deténgase, por favor. ¿Realmente no recuerda nada? Usted mismo me lo leyó para mí. ¿Yo? Sí, usted. Yo no puedo creer que se volvió tan olvidadizo. ¿O está fingiendo? Ay, no. A ver. Deme alguna pista más. ¿Sí? ¿Quiero otra pista? Sí. Usted hace 10 años me propuso matrimonio, señor Jaqueri. Voy a ser más exacta. Hace 9 años y 9 días. No. ¿Quiere una pista más clara? No. Eso es imposible. Es imposible. ¿Usted no está equivocada? ¡Ay, empezó de vuelta! Bueno, pero es imposible, porque yo hace 10 años no estaba en esta ciudad. No estaba en esta ciudad. Tampoco era ingeniero en ese tiempo. Y su peinado no se veía así. Yo no me veo como hace 10 años. En ese tiempo yo era joven y vergonzosa. Usted había venido a esta ciudad por un periodo corto de tiempo a hacer un trabajo. ¿Recuerda? No. Discúlpeme, pero no recuerdo nada. A ver, usted me debe estar confundiendo con alguien. Capaz me confunde con algún otro ingeniero que se llame como yo, Jaqueri. A ver, es una ciudad tan populosa que uno se desencuentra, se confunde acá. Basta, no quiero escuchar más nada de este asunto. Pero si está diciendo la verdad... ¿Sí? ¿Usted cree que yo miento? ¿Cuál sería la utilidad de todo esto para mí? No, yo no quise faltarle respeto ni nada. Yo simplemente le dije que no recordaba. ¿Es usted Hamid Jaqueri o no? Sí. ¿Y su padre trabajaba en una fábrica de acero? Sí, eso también es correcto, sí. Y usted tiene 3 hermanas menores que usted. Laila, Salma y Aida. Sí, es así. ¿Pero cómo sabe usted esas cosas? Porque usted mismo me las dijo a mí. Avita. Ese nombre no le recuerda algo. Avita.
No, Vita Saubouri. A ver, discúlpeme. Yo soy un hombre casado. Amo a mi esposa y no recuerdo haber amado a otra mujer en toda mi vida. Usted me debe estar confundiendo. Usted está hablando como si yo quiero apartarlo de su esposa. Entonces, ¿por qué me dice todas estas cosas? Ok. A partir de ahora no diré nada y no escucharé nada. Hace un poco de calor acá, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Que no funciona? Como si hubiese sido expulsado del mundo. Discúlpeme, ¿usted tiene el reloj? 4:20. ¿Por qué no pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo hemos estado acá encerrados? ¿Qué se supone que tendríamos que hacer los próximos 2 días? Debemos esperar, como toda la vida. Nada. Supongo que no debo estar hablando con usted. Bueno, pero no podemos estar en esta jaula sin hablar entre nosotros. Vamos a estar enjaulados acá. Estaremos enjaulados por tantas otras cosas que hablar no tiene sentido cuando nadie le crea una. A ver, discúlpeme. Yo no quise faltarle el respeto ni nada. Yo simplemente dije que no recordaba, nada más. ¿Sabe qué pasa? A veces la gente interpreta mal las cosas, sin quererlo, ¿no? Nuestras interpretaciones son diferentes, eso. No, no filosofé, ¿sabe? No filosofé. Usted está más preocupado por su estatus, por su esposa, por su hija y por sobre todo por usted mismo. No, no, yo solo quiero decirle... ¿Solo qué? Ni siquiera dejó terminar mi frase. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Tengo miedo de lo que pueda decir la gente. ¿Qué? ¿Es un pecado eso ahora? No. Tener miedo no es un pecado. En cambio, que usted sea un cobarde y se pretenda valiente y realista, eso sí es un pecado. Es esa trampa y esa mentira que me provoca tanto rechazo. Lo que pasa es que usted sostiene cosas que... ¿Otra vez? Usted dice que yo digo cosas. Yo no digo nada. Estas cosas existieron. Ahora, si usted no las recuerda, eso es otra cosa. No, 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 pero... a ver, explíqueme. ¿Cómo es posible que yo le haya pedido matrimonio y no lo recuerde ahora? ¿Usted recuerda su niñez? Un poco. Pero usted fue un niño. Y seguramente fue un niño que tenía sus sueños, que hoy no los recuerda. Quizá hizo cosas que por algunas habrá sido castigado. Y aún así no recuerda nada. Y eso no significa que no haya sido un niño, ¿entiende? Sí, pero... A ver, pero esto es diferente, porque estamos hablando de 10 años atrás. Hace 10 años atrás... Usted tenía 21. Bueno, sí. Esa edad uno nunca la olvida. A no ser que reciba un golpe en la cabeza. La vida misma es el golpe más grande. Amor, muerte, felicidad, sufrimiento, todo nos hace olvidar. Un día salimos de casa en búsqueda de algo y nos damos cuenta de que estamos viejos y que no hemos hecho nada. Quiero decir, ni siquiera recordamos lo que íbamos a hacer. En cambio, si uno se enamora o se pone triste, eso ya es suficiente para olvidarlo todo.
Hasta se olvida de los hechos de ayer o del día anterior. Y no hay necesidad de retroceder, no. Basta con que su mente se ocupe en otra cosa, que se olvida de algo más importante. Hace 10 años yo era tan joven que no podía entender el significado de la vida. Entonces, en mi propia ciudad estudié ingeniería. Me enamoré de una compañera de clase. Comenzamos. Para casarnos tuvimos muchos problemas. Los padres tendrían sus razones, pero nos casamos igual. Tenemos una hija. Mi esposa no trabaja. Está satisfecha. Yo justo vine a esta ciudad por un contrato que es muy importante. Disculpe, no sé por qué le estoy contando todo esto, ¿no? Y se va el lunes. Se suponía que me iría el lunes, sí. Pero ¿cómo sabe usted esas cosas? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted estuvo enamorada alguna vez? ¿Yo? Sí. Quizás. Entonces sabe lo que es estar enamorada. Siempre se vive con ese miedo de perder a la otra persona de alguna manera, ¿no? Este desgarro. Quiero decir, el perder a la persona. Tengo la experiencia. No debe temer. Yo amo a mi esposa. Era una chica enérgica, activa. Y a ella le gustaba mucho ser ingeniera. Pero, bueno, en mi ciudad no es fácil para una mujer trabajar. Ni hablar de ser ingeniera. Por eso es que cuando nos casamos, ella no trabajó más. ¿Sabe? Ella tiene unos ojos hermosos. ¿Qué ver una fotografía de ella? Diego, qué ojos hermosos tiene, ¿no? Yo siempre le digo que tiene un lobo en sus ojos. Esa que está al lado de ella es mi hija. Se parece a su madre, ¿no? Su nombre es Dulce. Los tres son bellos, se quieren, son una pareja perfecta.
atención, ¿eh? Me debe haber estado llamando porque se preocupa por mí. ¿Tiene miedo de vuelta? ¿Miedo de qué? Miedo de usted mismo. Hasta tiene miedo de mirarme a los ojos. ¿Por qué me mostró la fotografía de su esposa? Soy un hombre feliz. Yo nunca dije que no lo fuera. ¿Pero por qué está tratando de probarlo? ¿Por qué me mira así? Está mirando como si yo... Lo estoy mirando como si usted estuviese ocultando algo. Algo muy importante. ¿Dónde nos vimos? ¿La primera vez? En la puerta del quirófano del hospital estatal. Hace exactamente 10 años este día. Hace exactamente 10 años había traído a mi madre a esta misma ciudad para una operación de corazón. Hace 10 años había llevado a mi mamá al mismo hospital. Nuestras madres iban a ser operadas el mismo día. ¿Recuerda? Yo recuerdo que cuando llegué había una muchacha sentada en el pasillo del quirófano. Y tenía un diario sobre la falda. Disculpe, ¿este es el quirófano? Sí. Ah, mi madre. Ellos no abren la puerta. Ah, pero yo quiero saber sobre mi madre. Se la llevaron recién. ¿Iba a ser operada del corazón? Sí, ¿la vio usted? Sí, estaba bien cuando se la llevaban. Lo estaban buscando a usted para una autorización. ¿Una autorización de qué? Una autorización de la operación. Usted tenía que firmar. Bueno, me demoré abajo porque estaba llenando un formulario y llevó mucho tiempo. De todos modos empezaron... De todos modos empezaron igual. Debe esperar. Bueno. ¿No sabe si van a demorar mucho? No dijeron nada. ¿Hay que esperar? Bueno. Hay que esperar donde quiera que uno vaya, ¿no? ¿Su paciente va a ser operada también? Sí, mi madre. ¿Y qué tiene? ¿Qué le pasa? Un tipo de cáncer. ¿Y qué tipo de cáncer? Un cáncer femenino. Ruego a Dios cure los femeninos y los masculinos. Rezo por ello también. Amén. Excepto los amantes. ¿Chicle? No. ¿Cómo puede estar tan tranquilo en una situación como esta? ¿Cuál situación? ¿De que su madre y la mía se van a poner mejor? Que sus pechos están abiertos y no sabemos cómo van a salir del quirófano. A ver, ¿y en qué puede ayudar nuestra tristeza? Eso puede empeorar las cosas, nada más. ¿Sabe qué? Yo pienso que uno debe vivir bajo cualquier circunstancia. Tener esperanzas y continuar. Es lo único que podemos hacer. ¿Ahora? ¿Quiere chicle? Bueno. Tómelo con calma. Usted come chicle y su madre no se pone peor. Yo solo quiero que no sufra. Bueno. Eso es como imposible, ¿no? Porque la felicidad y el sufrimiento existen ambos en este mundo. Aquel que quiera felicidad debe estar ya preparado para el sufrimiento. Yo solo quiero que viva. Ya le dije, no se preocupe. Viva o muerta va a estar bien. ¿Qué está diciendo? ¿De qué? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Ay, disculpe. Lo que pasa es que estoy diciendo tonterías, sí. Sí, justo detrás de la puerta de un quirófano. Y bueno, ¿y qué otra cosa se hace cuando uno tiene que esperar horas más que decir tonterías? Es mejor estar callado.
Bueno, está bien, no se enoje, no se enoje. Me quedo callado. ¿Por qué se enoja? Me quedo callado y está, no hablo. ¿De qué voy a estar hablando? Sí, seguro, pues callado, si no, no hablo. ¿No va a comer el chico? Bueno, lo guardo para después. Yo todavía tengo. Es fuerte, ¿no? ¿Qué? El ruido que hace el silencio es como fuerte. Escuchen. No, no, yo no aguanto, no aguanto. No aguanto. Es como que retumba en el pasillo y me está gritando al oído. Por favor, diga algo. ¿Su madre cómo está? Falleció un año después de la operación. Una muerte femenina. ¿Y su madre? No sé si su muerte fue femenina o varonil, pero Dios la bendiga. Falleció 3 años después. Pasó 3 años de sufrimiento. Dios la bendiga. Dios nos bendiga a todos. Fue bueno para ellas después de todo, ¿no? Se liberaron del sufrimiento, de la vejez. Lo que estamos condenados somos nosotros. ¿Dónde? Eso ni le hace. ¿Aquí? O en cualquier lugar donde uno tenga que sentarse a esperar. ¿Sabe qué? La vida es como un ascensor con un cortocircuito. Usted ya no dice cosas graciosas, señor Jaqueri. Se ha convertido en todo un filósofo. Y usted no está tan preocupada, se ha calmado. Todo el mundo se calma algún día, finalmente. Y recuerda que nos volvimos a encontrar el día siguiente. Y el día siguiente. Y el los días siguientes. ¡Ay! ¡Uy! ¡Disculpe! ¡Discúlpeme! ¡Ay! Estoy muy apenada. Por favor, disculpe, disculpe. ¿Esto es suyo? Sí, pero sí, creo que esa jeringa es suya. Está. Yo solo tenía... No, pero siéntese. Yo tengo más. Permiso. Sí, sí, sí. ¿Estas dos son suyas? No, esas son suyas. Yo solo tenía una. Ah, pero quédeselas porque necesita más. ¿No pidió más? Me dijeron que se habían quedado sin ampollas. Tengo que volver a la tarde. Realmente lo matan a uno por conseguir todo. Tiene que pedir más. Tiene que pedir más porque son necesarias para después de la operación. Pero... Hasta 3 días después de la operación. ¿Y su madre? ¿Se va a quedar sin ellas para su madre? Yo le compro después. Que estas dos gentamicinas son suyas. Síganse. ¿Usted está queriendo gastar el dinero de otra persona? Creo que le va a tener que preguntar a su madre primero. No. Hágalo primero. No. Por favor, no le diga nada. ¿Sabe qué? Yo le voy a contar. Mi madre es tan tacaña que si encuentra un pozo me entierra en él para no desaprovecharlo. No da nada. Ni siquiera los vasos sanguíneos que le sacaron del corazón. Con eso le digo todo. Por favor, no le diga nada. Ay, bien, realmente usted es muy amable. No sé cómo agradecerle. No tiene nada que agradecer. Siento que es como mi hermano. Yo no quiero ser como su hermano. Porque... ¿Qué? La enfermera nos está mirando mal. Nos va a echar del pabellón en cualquier momento. Vaya a ver a su madre. No suba corriendo las escaleras. Si tiene alguna receta o algo, yo te me la da, yo bajo a la farmacia, le compro el medicamento, ¿sí? Muchas gracias. No, de nada. Vaya, ¿no necesita algo más? ¿Gasa, líquido esterilizante? ¿No? Tengo mucho. Recuerdo que esa enfermera estaba muy enojada con nosotros. Sobre todo con usted, que se pasaba frecuentando el pabellón femenino todo el tiempo. ¿Y qué otra cosa podía hacer? Era la única compañía de mi madre. Mis hermanas estaban estudiando. No podían venir. Sí, pero a usted le gustaba estar en el cuarto de su madre, desde la mañana hasta la noche. Bueno, a ver, no era el cuarto solo de mi madre, era el cuarto de su madre también. Sí. Realmente fue bueno que fueran compañeras de cuarto. Usted me ayudó muchísimo. ¿Recuerda? Éramos extraños en Terán.
Y fue bueno, sí, que compartiera el cuarto. Porque al menos no estábamos solos. Yo lo que recuerdo fue que ese fin de semana le dieron de alta. Y yo estaba muy preocupado. Porque tenía miedo de no volver a verlo. Sí, fue un sábado, como este día, a las 4. ¿Le dieron de alta? Sí. Ah, ¿y a ustedes? No, a mamá le dan de alta mañana. Ay, así es. ¿Qué es eso? Un inodoro. Ah. El médico me dijo que lo tenía que comprar para mi madre. Déjeme que le ayude. No, se va a cansar, se va a cansar. Yo le ayudo. ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Ahí? Me cansé un poco. Le dije. Sí, lo que pasa es que hay muchas escaleras para allá, ¿eh? No. Bueno, ya está. Realmente le quiero agradecer por todo. No me tiene que agradecer nada. ¿Sabe qué? Su madre y la mía son lo mismo para mí. Sí, justamente, eso sentí. Que en esta semana tengo un hermano con usted. A ver, yo lo sentí como si tuviese una cuarta hermana. ¿Qué? No. Estoy diciendo tonterías, así que no me haga caso. No me haga caso. Quiero decir, ¿me puede explicar sus tonterías un poco más? A ver. Es muy bueno que le den de alta a ella. Aparte, usted es una mujer. Yo soy un hombre. No somos hermanos, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver. Lo que quiero decirle que es muy bueno que le den de alta, pero lo que no es bueno es que yo no la voy a poder ver más. Pero eso no es un problema. Podemos vernos nuevamente, ¿no? Puede venir a casa con su madre cuando se ponga bien. Bueno, claro que iremos. Y usted vendrá a nuestra ciudad, ¿eh? Usted. Quiero decir, para su madre el aire ahí es muy bueno. Y la tierra es muy buena también. Sí, iremos, pero no tengo su dirección. Disculpe, ¿qué dijo de su tierra? No, nada. Que ahí mi ciudad es muy famosa por su tierra. Es una tierra muy buena. Y ahí todo lo que usted siembra da un muy buen resultado. Así que, ¿quiere anotar mi dirección? Sí. Lo anotaré aquí en la mano. No, porque se lo va a borrar. A ver. Vamos a anotarlo aquí, acá. Pero esa es la prescripción de su madre. Bueno, pero anotamos acá arriba que no hay nada. ¿Eh? ¿Sí? Ahí está. ¿Sabe qué? Estoy prescribiendo mi dirección para usted. Ahí está. Ajá. Así que esta es mi prescripción para usted. Así que va a tener que hacer caso, ¿eh? Muy bien. Si lo sé. Bien. Así que le estoy prescribiendo mi dirección para usted. Si lo sé. Ahora, señorita doctora, va a tener que prescribirme para mí. También. ¿Y dónde tengo que escribir? Prescriba. Y por ahí abajo que no hay nada. ¡Wow! ¡Qué prescripción! Es una prescripción para los problemas del corazón. Así que. Y ahí están las dos juntas, hombre y mujer. Y este es nuestro número de teléfono. Ah. Bueno. ¿Sabe qué? Le voy a llamar tantas veces que va a tener que cambiar el número. Realmente estaremos muy felices que nos vengan a visitar cuando estén por aquí. Iremos, claro. Cuando estén mejor, iremos.
pero con buenas intenciones. ¿Cómo sabe que son buenas? Está dicho, ¿no le parece? Quiero decir, buenas o malas, estaremos muy felices de tenerlos en casa. Bueno, muy bien, iremos, ¿eh? Sí. Ay, la enfermera otra vez. Nos está haciendo señas de que hablemos bajito. Bueno, pero qué importa si nos vamos mañana. Hablemos bajito. Bueno, bajito. La llamaré, ¿eh? Esperaré. Bueno, la llamo. ¿Sí? Y vamos a ir. Sí. La voy a llamar. Esperaré. Sí, bueno. ¿Qué? ¿A dónde se está llevando el inodoro? ¡Ah! Espero. Lo llamé. No pude. Yo estaba esperando. Mi madre empeoró y... empeoró y yo dije... llamo mañana y... mañana y al otro día... yo llamé. ¿Y sabe qué? Siempre tenía presente a esa muchacha. Siempre. Habita. Todo el día. Todo el día pensaba en ella. Todo el día. La tenía en mi sueño. Y hasta pensaba un futuro con ella. Me lo imaginaba. Pero la vida fue impiadosa conmigo. Mi padre murió, mi madre empeoró y... Yo aún cuando mi madre murió, seguía esperando. Siempre estoy esperando. Usted no está bien. Sí, más es. Tiene sangre. ¿Usted vio al médico? Sí, no pasa nada. Es por un horrible grito. ¿Qué grito? Una vez, en la calle, tuve que gritar muy fuerte. Una larga historia. Bueno, cuéntemela, quiero saber. ¿El ascensor? Volvió a funcionar. ¿A qué piso vamos? Abajo. Abajo. ¿Y dónde es abajo? La planta baja. Más abajo. ¿Más abajo vamos a ir? Bueno, vale. Sótano. Más abajo. ¿Más abajo? Entonces, al piso más abajo para nosotros dos. ¿Sabe qué? No diga nada. No diga nada, por favor. Quiero llevarme el ruido de su sonrisa en mis oídos. No diga nada. Nada. Acá están sus cosas. Señorita Sabouri. Señorita Sabouri. Sus cosas. Señorita Sabouri. Ya, he venido para este lado. ¡Señorita Sabouri! Yeah.
Perdóneme. Yo sé que lo desperté. La señorita Sabouri. Vita Sabouri. Yo le explico. Ella y yo. Ella y yo quedamos encerrados en el ascensor. Ella se olvidó de las cosas. ¿Mi hija? Sí, Vita Sabouri. ¿La puedes llamar, por favor? Quiero devolverle las cosas. Aparte, quiero hablar con ella. Tengo algo muy importante para decirle. Yo sé, discúlpeme, yo sé que lo desperté. Pero, ¿podría llamarla, por favor? ¿O me deja que yo la llamo? ¿Dónde encontró estas cosas? Como le digo, nos quedamos en el ascensor, ella se las olvidó. ¿Puede llamar a su hija, por favor? A la señorita Vita, o la llamo yo. Señor, ¿está bien? ¿Qué le pasa? Vita. Sí. Hija mía. ¿Qué pasa, señor? Señor. ¿Me puede llamar, por favor? Tengo algo muy importante para decirle. Mi hija está muerta. Hace 5 años. Fue atropellada. Aquí en esta calle. Ella. Me trajeron. Estaba su cartel. El diario donde buscaba empleo. ¿Dónde la encontró? Calle Shiva, 51, piso 3, Camil, Shaquille. Hola, querida, sí. Sí, soy yo. Sí. No sé, la señal era muy mala. ¿Vos estás bien? Sí. Bueno. ¿Estás en casa? Estoy bien. ¿Te puedo llamar en una hora? ¿Estás en casa? Está nuestro tesorito ahí. Dale saludos, ¿sí? Sí. De verdad no necesitas nada. Yo. Sí, te llamo en una hora. Sí, en una hora te llamo. Sí, yo vuelvo el lunes, no te preocupes. Sí.